Pues esto es Yegolet todavía y estamos aquí en una de las zonas más altas. Ahí nos paramos, pero aquí se ven las alturas de Oaxaca, lo que significa vivir en la montaña y en la sierra. Estamos en la agencia municipal de Candelaria Yegolet. Acabamos de comer súper rico, acabamos de platicar un rato, pero pues importante creo que es como ¿cuál es ese valor que tú le das a estar en Candelaria Yegolet, a producir aquí, a tener el mezcal, a ser todos de familia? O sea, creo que ahí hay algo que todavía nos hace falta contarle un poco a la gente. Híjole, estoy aquí en Yegolet y siempre me siento como en casa, ¿no? O sea, viví toda mi niñez, mi juventud en Yegolet y realmente pues conozco cada rincón de Yegolet, cada arroyo, cada río, cada cerro. Me identifico totalmente con la comunidad y realmente pues trabajamos aquí la parte del maguey y del mezcal porque es lo auténtico, es lo que realmente sentimos, ¿no? Yo siempre digo, el mezcal, debe tener identidad, y para nosotros, para Rey Campero, para Herencia de Sánchez, para nuestra familia, realmente el estar aquí es el tener una identidad, el cómo decirle a las personas que están fuera, en el extranjero, de dónde nace, cómo se hace, cuántas generaciones llevamos haciéndolo. Realmente es eso, ¿no? El sentirlo, el vivirlo, el conocer. Entonces, estar aquí es eso, darle pues identidad a nuestro producto, pues algo único que realmente en este momento poco lo podemos ver ya en muy pocas marcas, ¿no? Que tengan una identidad propia, un origen y que sean de ahí, ¿no? Nuestros mezcales son 100% de Candelaria y Yegolet, de aquí somos los tres socios, aquí hemos crecido, aquí vivimos o vivimos muchos años y pues realmente conocemos estas tierras desde de la caminada de nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros papás, y realmente es eso, darle una identidad más que nada a nuestro producto y que sea realmente auténtico. Nuestra destiladora es una empresa familiar, de generación en generación. Nuestra familia se ha dedicado al mezcal, a los agaves, de repente no muy constante, era cuando la milpa, la agricultura de temporal permitía, pues hacer mezcales, ¿no? Como fuente de ingresos para la familia. Entonces yo salgo de Yegolet, me voy a otros lugares del país en busca de trabajo, a ejercer la profesión, y siempre donde hemos ido hemos llevado el mezcal de Yegolet. Últimamente ya decidimos regresar a constituir destiladora de Mezcal Sánchez, creamos Rey Campero, Herencia de Sánchez, y aquí andamos. ¿Qué labor le toca a usted, ingeniero? La labor mía es el campo. Prácticamente soy el que se encarga de la materia prima para hacer el mezcal. Me toca vigilar pues los agaves que se van a seleccionar para hacer los mezcales. Si son silvestres, bueno, pues hay que ir a buscarlos, que estén aptos para cosecha. Si son cultivados, pues bueno, allí también ver que tengan el desarrollo óptimo y en el momento de la cosecha que tengan la madurez requerida para un buen mezcal. O sea que son más o menos como sus hijos, todos esos agaves que nos tomamos. Ciertamente somos los encargados de que el mejor agave llegue al palenque y como consecuencia nos dé el mejor mezcal. ¿Hay algún agave que se porte mejor que otros cuando se trata de estar ahí en el campo? En el campo, los agaves más generosos, los más agradecidos, los espadines. No lo domesticamos nosotros, yo de que tengo conocimiento y uso de razón, ya el espadín existía, pero siempre ha sido un agave que se domesticó y que siempre se ha dejado cultivar. Los silvestres tratamos de domesticarlos, tratamos de darles la atención, sin embargo está visto que el mejor desarrollo del silvestre es en su hábitat natural. Entonces habrá que ver esas tierras en donde están los silvestres, estarlos monitoreando y con cosecha controlada. Siento que lo nuestro es conservar nuestra tradición que hemos tenido aquí en Candelaria y en su pueblito donde somos, que estamos acá.
calidad, manteniendo los mezcales artesanales hechos a mano, como usted dice, con tinas de madera en fermentación, alambiques de cobre, mezcal, la cocción de los magueyes son en hornos bajo tierra. Entonces tratamos de conservar esta tradición que nos enseñaron nuestros antepasados, que ahorita tenemos una cuarta generación haciendo mezcal. Y yo le diría a los que consumen nuestros productos que tomen la debida confianza, que tratamos de hacer lo mejor para lanzar a un mercado. Esa es la recomendación que yo les doy. Ya ustedes le ponen ahí su punto final, le ponen las estrellitas si les gusta, pues yo espero que sí. ¿Vale la pena tomárselo solo? ¿Hay que ponerle algo? ¿Qué dice usted, don Vicente? Pues yo diría que el mezcal se toma solo. Ay, si le queremos acompañar una agüita o algo más, una frutita también, el apetito de cada quien cambia, ¿no? Pero lo recomendable es solo a puros besitos, poco a poco, para notar los aromas y sabores de los mezcales. Es lo que yo les recomiendo. Ok. Y don Vicente, pues estamos aquí en el palenque, que ya es una segunda generación de palenque, ¿no? Ya creció sí, un poquito de hecho, al que tenía. La sobredemanda que hemos tenido en el mercado, ya sea aquí en México, en Estados Unidos, Europa, pues nos obligó a diseñar algo más, ampliar un poco más, ¿no? Pero no, eso sí, a no salirnos del contraste que traemos de los mezcales artesanales. Ok. ¿Usted se toma su mezcal, don Vicente? Claro, nada más que ahorita ando en un stand-by. En pausa. ¿Y tiene algunas notas favoritas o qué es lo que le gusta de cada uno de los agaves con los que trabajan? Pues yo creo que en los mezcales, un mezcal hecho debidamente a como debe ser, pues todos los mezcales tienen que estar buenos, ¿no? Nada más lo que cambian son las notas, por decirlo, un espadín no se va a parecer a un cuiche, a un jabalí, a un tempestate, cada uno trae notas diferentes. Por ahí les invito, si gustan, hacer una degustación de esa manera para que tomen sus propias notas. Porque yo en mi manera de sentir le voy a decir me gusta este, pero quizás a usted le va a gustar otro mezcal, ¿no? Ok, o sea que vale la pena probar un poquito de todos. Sí, vale la pena y los invito cuando gusten venir otra vez y vamos a probar más mezcales. Rey Campero es uno de esos ejemplos raros y duros de encontrar en los que se ve cómo la familia trabaja de manera conjunta, organizada y con muchos ánimos. Los productos de Rey Campero se pueden encontrar en 6 sentidos. Síguenos, pruébalos.